Acabo de presentar el día de hoy el proyecto de ley o la ley más importante que sin duda voy a presentar durante mi tiempo en el Congreso Federal. La Ley Dignidad, que es una reforma migratoria completa. Esto no tiene nada que ver con republicanos ni con demócratas. Esto lo que tiene que ver es que el problema de la frontera, el problema de la gente colándose, el problema del asilo y la gente violando el sistema de asilo es tan grande en este país para todos, los republicanos, los demócratas y los independientes, que nosotros, los republicanos, tenemos que dar un paso al frente y decir que esto hay que arreglarlo. Por eso la Ley Dignidad le da dignidad a los comerciantes que no tienen manos, no tienen gente para trabajar. Le da dignidad a la patrulla fronteriza que tiene una cascada humana de gente y no tiene recursos para detenerlos. Y le da dignidad a los millones de indocumentados, a la gente que no tiene papeles para poder salir de la oscuridad y poder tener una vida digna en la tierra prometida. Es un proyecto de ley innovador, diferente, donde le estamos dando la oportunidad a millones y millones de indocumentados a salir de la oscuridad, a vivir en dignidad y no necesariamente tener que ser americanos. Porque esa dicotomía entre todo o nada, entre la ciudadanía americana o vivir en la oscuridad, se acabó con esta ley. Léala, a ver qué a usted le parece y mándeme sus comentarios. La Ley Dignidad, dignidad para todos los que estamos en este país, incluyendo para los que no tienen papeles.